La feria, como decís, está cumpliendo 6 años. Empezamos en el 2012, éramos 12 puestos, todos productores de Luján, y hoy ya somos 35 familias de diversos productos. Y bueno, un año más nos juntamos en el parque junto a ferias de toda la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, a compartir nuestro cumpleaños y hacer también un encuentro de intercambio de semillas. Hay talleres, debate sobre agroecología, sobre economía social, sobre comercialización de los productores locales, que a veces tienen muchas trabas y muchos problemas con las habilitaciones de los lugares de producción y el permiso para transitar con esa mercadería. La feria en su quinto año presentó un proyecto para regular su funcionamiento. ¿En qué periodo se encuentra? Pues ya va a ser un año casi que presentamos el proyecto de ordenanza. La feria siempre viene funcionando en estos 6 años con un permiso municipal del intendente. Entonces, todos los años hay que renovarlo, y lo que queremos es que por ordenanza el espacio del parque pertenezca a los productores locales. Lo presentamos, toda la burocracia necesaria, y está, digamos, paseando por Consejo Deliberantes y demás, que ojalá pueda sesionarse lo más pronto posible, porque es algo importante para las familias productoras y cualquier productor local de Luján que necesite vender su producción, y más en los tiempos actuales, que muchas familias con un trabajo en blanco o lo que hacen no les alcanza y están viniendo a buscar una actividad por cuenta propia y un lugar para vender, como es la feria. ¿Qué productos encontramos hoy en la feria? Tenés todo lo que es panificados, tanto de harina común como integral, apícola, producción de miel, quesos, mermeladas, almibarados, ¿qué más? Textil, artesanías en madera, en cuero, en piedras, no me quiero olvidar de ninguno, tejidos. Y después también hay un puesto de productos regionales, hay productos que acá en Luján no se consigue. Entonces, para sumar a los productores hortícolas, que son un montón que están acá en la feria, hay un puesto exclusivo de yerba, aceite de oliva y otros productos que son de productores de otras localidades. ¿Continúan los fines de semana acá en el Parque San Martín? Todos los sábados estamos en el horario de invierno, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, siempre que nos acompañe el tiempo, sino también a veces abajo de la lluvia. Siempre esperamos, y también cualquier productor que se quiera sumar puede escribir en nuestro Facebook, Feria Franca de Luján, o espectáculos también. No tenemos para pagar un caché, pero el espacio de la feria para los artistas que recién empiezan siempre está disponible.